El gobierno de Puebla apoya de manera directa y sin intermediarios a las y los poblanos que viven del campo. Destaca así el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, durante una videoconferencia de prensa. Y el campo debe estar atendido de manera muy, muy concentrada por la gente y con mucha estrategia por los gobiernos. Es poca la ayuda que podemos brindar al campo, pero es una ayuda real hoy y una ayuda que no está condicionada a nadie, a nadie. Hoy entregamos el apoyo a los productores del campo, a los que viven del campo, a los que quieren desarrollar el campo. Y no lo hacemos a través ni de organizaciones que manipulen su voluntad, ni bajo la condición de que apoyen a determinada autoridad o que piensen de determinada manera. Hoy no pensamos así. Hoy respetamos la libertad, el derecho que tienen las personas del campo para tomar sus propias decisiones. Y me comprometo que desde el gobierno vamos a seguir impulsando y apoyando al campo con mayores recursos y administrándolo como se lo está administrando la Secretaría de Desarrollo Rural, con honestidad, con honradez y con mucha equidad. Así pues, esta estrategia de fortalecimiento a la producción agrícola en la entidad beneficiará a más de 5.000 unidades de producción, a quienes les permitirá ampliar su capacidad productiva e incrementar su competitividad en una superficie de más de 12.000 hectáreas. Con el propósito de garantizar una economía para sus familias y afianzar el arraigo en sus lugares de origen. Con estos apoyos que ahora recibiremos, vemos que se puede contar con el apoyo del gobierno y que el esfuerzo que hagamos por mejorar nuestros cultivos será siempre en beneficio de la economía, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.